la gente esa que se desmayaba, esa mujer. Impresionante. Que se le cayó la escenografía encima. No, y la que se cae y que se le cae toda la escenografía encima y los demás siguen trabajando. ¿Tú sabes que Pancho casi le pasa? Acá. Acá. Nos vamos al aire. Nadie supo. ¿Qué le pasó? Se fue a negro. Se fue a negro. Está así. Está yendo. Está yendo. Terrible. Y ahí tenía que aplicar una galletita con faltito o algo. Oye, yo quiero invitarlos a Abel. Abel. A ver, por supuesto, la humita. Un chascarro. Lo que le ocurre a un periodista eximio de nuestra casa televisiva. Después lo vamos a explicar el por qué. ¿Quién fue el genio detrás? Perfecto. Veámoslo entonces en las elecciones recién pasadas a este periodista. ¿Qué le ocurre un chascarro en vivo, señoras y señores? Señora, hay segunda vuelta, pero se le da igual. ¿Sabes cuántos matrimonios Patricia tiene la plan? La gente está contenta. ¿Cuántos matrimonios tiene la plan? Aquí hay segunda vuelta, bien digo. Ustedes pueden ver cómo nos tiran de espumas. Nos tiran de todo, en realidad, Mari. Si mal no recuerdo, el genio detrás de ese chascarro ¿Quién fue? Es el que te manda la pelea y te dice, métete con la gente. Claro. Tú te metes con la gente. Correcto. Supuestamente acompañado. Exacto. No. Te manda sin compañía. Ah. Solo con el camarógrafo. Y en el momento en que ocurre el chascarro, el camarógrafo debe recibir la orden de apunta de nuevo al periodista. Adivine quién estaba dirigiendo. ¿Y quién es? El señor Gael. ¡Carlos! ¡Oh! Mira, eso es poco lo que te pasó. Es poco, porque yo lo conozco. Sí, pues. Y sé de lo que es capaz de hacer y no hacer también. Carlos Gaete. Carlos Gaete tiene historia. Sí, pues. Tiene historia. Se ve súper tranquilo, calladito, incluso habla. Si te fijas, habla muy para adentro. Incluso te dice, sí, quiero hacer una pregunta. Es hacia adentro. Pero yo lo conozco hacia afuera. Haya pasado chascarro, pero en todo caso, ¿y eso? Oye, claro que sí. Por ejemplo, miren por favor lo que le pasa a esta dama de la televisión mexicana. Y ustedes después me responden qué le pudo haber pasado, por favor, Katy. Veamos esta mujer en problemas. Llamado Mujer Divina. De hecho, ya lo anda tuiteando y está además presentando de manera oficial el vídeo oficial, el vídeo que aquí les vamos a presentar también para que ya lo vean, lo conozcan y lo disfruten. Así que vamos a ver esta colaboración con Emmanuel del Real, meme de Café Tacuba. Les acabo de enseñar mi brasier o ha sido mi y ella siguió hablando. Sí, no sé qué cuenta que se le había caído todo. ¿O será una movida para tener prensa? Puede ser, tal vez. Como la Marlene Olivari. Claro. Ya Benjamin se bajó el vestido. Un marlenazo noticioso. Exacto. Y ahora nos vamos de inmediato con nuestro notero, el señor Quiape, también en apuros. ¡Vamos! Siento humedad y cerca de 26, 27 grados de temperatura. Es una verdadera selva que ha sido recreado aquí. Déjame el audífono. Cerca, aquí en el Parque Araucano, en el sector de Las Condes. Me sacó el audífono. Oye, ese es del canal. Cuidado, ¿eh? Ahí sí. Por ciento humedad y cerca de 26, 27 grados de temperatura. Es una verdadera selva que ha sido recreado aquí. Déjame el audífono. Cerca, aquí en el Parque Araucano, en el sector de Las Condes. Me sacó el audífono. Oye, ese es del canal. Cuidado, ¿eh? Ahí sí. ¡Qué lindo! ¿Cómo le mete el pico en la oreja a este loro? ¡Claro! Molestándomelo y no lo deja hacer su reporte. Bueno, esas cosas pasan. En otras ocasiones puede venir un porrazo, señores y señores. Atención con esta hermosa periodista de nuestra casa televisiva que sufre ese percance. Por favor, a continuación, chiquillos. No hay decisión sobre la medida mejor resolver esto. Decisión sobre la medida mejor resolver esto. No hay decisión sobre la medida mejor resolver esto. Decisión sobre la medida mejor resolver esto. Pero qué graciosa la Paola Velasco, nuestra editora periodística. Todo nos pasa, señoras y señores. Y lo que nos puede pasar también es esto, arruinar en ocasiones
una escultura de millones, señores, señores. Veamos lo que le ocurre a este serafín del periodismo. So we have some other pieces that are recognizable. Now, can I take a closer look at this? Because why is this your pro? Oh, oh my God. Oh, oh my God. I'm so sorry. I'm so sorry. Dude, are you serious? Why is this your pro? Oh, oh my God. Oh, oh my God. I am so sorry. Para matarlo, por supuesto. Se la quedó. Tira toda la escultura. Qué atro. No. Oye, pero la Paola, ¿qué año habrá sido eso? Quiero saber. ¿Paola? La Paola, eso tiene que haber sido el 90 y... Tenía como 5 años la Paola. Hace como 10 años atrás. Como el 96. Hace como 10 años, dice. ¿Sí? Sí. Está más guapa ahora, sí. Muchísimo más. Sí, definitivamente. Oiga, y ahora viene nuestro querido Álvaro Sangüesa. En una situación de riesgo. Él es un chascarro en sí. Claro, pero que a la larga se transforma en chascarro. Veamos su experiencia con esta señora que gusta de los utensilios filosos. Alicia, ¿qué piensa de lo que dicen las veces? ¡Ay, tranquila! Y ella va a ir con Tammy aquí. Tengo que votar. Mamón, mamón, mamón. ¿Y se arrancó? ¡Ah, no! ¡No está el chorito Álvaro arrancando! Pero es que imagina que me sigue con un cuchillo. No, yo también me había arrancado. Es un riesgo. ¿Y eso pasó al aire? Claro. Es un riesgo. Ah, no. Pero bueno, es lo que ocurre, ¿no es cierto? Estando ahí en vivo, tal como le decía Pancho. Yo me agarro a pata en vivo. ¿Te agarraste? ¿Cómo? A pata, en protesta. Claro. Claro. Porque se te tiran encima, te dan el micrófono. Y sí, tuti. Chuta, y ahí tenés que... Y mientras habláis, estáis tirando patadas nomás, porque si no se te acercan. Bueno, ojalá nunca le diéramos patadas, ¿no es cierto?, al público. Estamos cuidando también nuestra... No, es que se te acerquen, digamos, a pedir una foto. Claro. Van a pegar. O sea, es una situación de riesgo que hay que solucionar de alguna forma. Así es. Tenemos a continuación también a un conductor de televisión que hace algo que nunca también debemos hacer, perder la compostura. Veamos lo que le ocurre a este periodista en las noticias. Bueno, me despido. Eso es todo en cuanto a las informaciones en Canal 2, señal abierta para toda la provincia de San Antonio. No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo a las 13 horas. Sigue nuestra grata compañía y mañana los invito a visitar... Oh, no, me fui a la c***a, justo al fin... Oh, no, me fui a la c***a, justo al fin... Oh, no, me fui a la c***a, justo al fin... Oh, no, me fui a la c***a, justo al fin... ¡Ah, la c***a! ¡Qué terrible! Qué terrible cuando uno tiene su... Te va a ir a un jardín. Sí. Qué terrible cuando te metieron en un jardín. Y no puede salir más. No puede salir más. No, se convierte en mosca. Sí. Oiga, don Carlos, a ver si en un ratito más lo tenemos de nuevo por acá. Por favor, muchas gracias.